Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Barnaby Fitzpatrick. Él fue el segundo barón Upper Ossory. Barnaby fue educado en la corte de Enrique VIII de Inglaterra, junto con Eduardo, príncipe de Gales, con quien llegaría a tener una cercana relación de amistad. Fitzpatrick era el hijo mayor y heredero de Barnaby Fitzpatrick, primer barón de Upper Ossory, y de la esposa de este, Margaret, la hija mayor de Piers Butler, octavo conde de Ormond. El joven Barnaby nació en Irlanda, probablemente alrededor de 1535. La residencia del Lord Upper Ossory estaba lejos de Dublín, y se nos dice que era, para el alivio de sus caballos en su regreso a Dublín desde el campo, que el viejo Fitzpatrick deseaba la posesión de Harold's Grange. Después de la disolución de la abadía de Santa María, Enrique VIII le concedió dichas tierras, en las que había un pequeño castillo y un molino de agua. Enviado a una edad temprana a Inglaterra como prenda de la lealtad de su padre, el joven Barnaby y su primo, Thomas Duke Butler, décimo conde de Ormond, se unieron a un grupo de 10 o 12 jóvenes nobles que Enrique VIII había seleccionado para ser educados junto con su hijo Eduardo. Mientras que la mayoría de los otros alumnos cambiaron en el transcurso de los años, los dos primos irlandeses permanecieron hasta que el grupo escolar se disolvió formalmente en el otoño de 1552, 5 años después de que Eduardo llegara al trono. Barnaby fue uno de los principales dolientes en el funeral del rey Enrique VIII en 1547. Y más tarde, el 15 de agosto de 1551, el irlandés fue nombrado como apoderado para la corrección de Eduardo, o en otras palabras, quien recibía los golpes si el rey adolescente se comportaba mal. Y dice mucho del buen comportamiento de Eduardo que Barnaby se convirtiera en su amigo más cercano. Se dijo que no era fácil afirmar si Fitzpatrick se dolía más por las travesuras del rey o si el rey concebía más dolor por el golpe que le daban a Fitzpatrick. En cualquier caso, el afecto de Eduardo por su chico de los azotes era bien conocido en la corte y probablemente era la mayor garantía del buen comportamiento del monarca. Ese mismo día de agosto de 1551, Barnaby y Sir Robert Dudley fueron juramentados como 2 de los 6 caballeros de la cámara privada del rey Eduardo. Eduardo, que seguía interesándose amablemente por Barnaby, lo envió ese mismo año a Francia para perfeccionar su educación, aconsejándole sabiamente que se comportara con honestidad. Presentado por el Lord Almirante, Lord Clinton, a Enrique II de Francia, Barnaby fue nombrado por ese monarca un caballero de la cámara, en cuya posición tuvo oportunidades favorables para observar el curso de la política francesa. A su partida el 9 de diciembre de 1552, el propio rey francés y el condestable Montmorency lo felicitaron calurosamente por su conducta. Mientras Barnaby estuvo en Francia, Eduardo VI continuó manteniendo correspondencia regular con él. La carta que ahora les muestro fue escrita por el joven rey a su amigo en la corte francesa cuando este último tenía 14 o 15 años. Los dos tenían edades similares y, como tales, su correspondencia podría compararse con la de los amigos por correspondencia de hoy en día. Observe que la carta de Eduardo no comienza con el nombre del destinatario, sino con el del remitente. Además, el rey ha iluminado su nombre con remolinos y acentos ornamentados. Eduardo ha evitado con mucha consideración a su corresponsal de una carta aburrida, explicando a Barnaby al comienzo de su carta. Las causas que hasta ahora no os hemos escrito han sido en parte la falta de un mensajero conveniente y en parte porque quisiéramos tener algunas cosas dignas de escribir. La mojigatería de Eduardo se hizo aún más evidente con estas palabras. Dentro de poco probaremos cómo os habéis aprovechado de la lengua francesa, porque os escribiremos en francés. Las mujeres, en la medida de lo posible, evitad su compañía. Sin embargo, si el rey de Francia os lo ordena, podéis bailar de vez en cuando. De lo contrario, aplícate a la equitación, al tiro o al tenis, con juegos tan honestos, sin olvidar a veces tu aprendizaje, principalmente la lectura de las escrituras. Un divertido Fitzpatrick respondió: me haces pensar que el cuidado que me tienes es más paternal que amistoso. Eduardo continúa comparando la vida de Barnaby en Francia
durante una época de inestabilidad política, con sus propias experiencias opuestas en Inglaterra, donde dicho rey viaja pacíficamente por la campiña inglesa en un clima cálido, disfrutando de la casa, la buena comida y las agradables vistas. Después de la muerte de Eduardo, la reina María I retuvo a Thomas Duke Butler en la corte durante un año más, lo que le permitió regresar a Irlanda en octubre de 1554, junto con Barnaby Fitzpatrick y Gerald Fitzgerald, un décimo conde de Kildare. Fitzpatrick tomó parte activa en la represión de la rebelión de Thomas Wyatt en 1553. El mismo año, tal como se transcribe en la crónica de la reina Jane Grey, el conde de Ormond, Sir Courtney Knight y el señor Barnaby se pelearon en la noche con cierto sacerdote en la calle, de modo que Barnaby resultó herido. Al día siguiente fueron conducidos por el alguacil a la prisión, donde permanecieron varios días. Poco después, Fitzpatrick se fue a Irlanda con el conde de Kildare y Brian O'Connor Fally, el barón O'Fally. Tanto Collins como Loch afirman que Barnaby estuvo presente en 1558 en el sitio de Leith y que allí fue nombrado caballero por el duque de Norfolk. Pero para esto, no parece haber autoridad que compruebe lo anterior. Fitzpatrick se casó, en 1560, con Joan, hija de Rowland Eustace, segundo vizconde de Baltinglass, y con ella tuvo una única hija, Margaret, primera esposa de James Butler, segundo barón de Danboyne, y quienes a su vez tuvieron dos hijos, John, asesinado en 1602, padre del tercer barón, y Pierce, fallecido en 1626. Barnaby se sentó en el Parlamento de Irlanda de 1559. En 1566 fue nombrado caballero por Sir Henry Sidney, quien parece haberlo tenido en alta estima. Sus procedimientos contra Edmund Butler por complicidad con Fitzmaurice en las rebeliones de Desmond fueron profundamente resentidos por Thomas Butler, décimo conde de Ormond, y llevaron a una disputa de por vida entre ellos. En 1573, la familia Grace, que estaba en desacuerdo con Fitzpatrick, secuestró a su esposa e hija, y Fitzpatrick sospechó que Ormond estaba detrás del secuestro. Fitzpatrick apeló a Henry Sidney para que interviniera en su nombre, pero empleó al notorio delincuente Pierce Grace para rescatar a su hija. Aunque su esposa fue devuelta ilesa, Fitzpatrick y sus hermanos tomaron represalias saqueando las tierras del conde de Ormond. La disputa entre los Fitzpatrick y los Grace continuó hasta el siglo siguiente. En 1602, Richard Grace, un pariente de Pierce Grace, asesinó al nieto de Barnaby, John Butler de Danboyne. En 1574, el conde de Ormond hizo nuevas acusaciones contra la lealtad de Fitzpatrick y fue convocado a Dublín para responder ante el Consejo, donde se absolvió con éxito. En 1576, Barnaby sucedió a su padre, que había estado impotente durante mucho tiempo, como barón de Upper Ossory, y dos años después tuvo la satisfacción de matar al gran rebelde Rory O'More. Debido a una serie de cargos presentados contra él por Ormond, quien declaró que no había un hombre más travieso o más peligroso en Irlanda que el barón de Upper Ossory, Fitzpatrick y su esposa fueron enviados el 14 de enero de 1581 al castillo de Dublín. Sin embargo, no había nada que lo acusara, siendo, en opinión de Sir Henry Wallop, un hombre tan sólido para su majestad como cualquiera de su nación. Fitzpatrick parece haber enfermado repentinamente y el 11 de septiembre de 1581 murió en la casa de William Kelly, un cirujano, en Dublín, a las 2 de la tarde. Fue, dijo Sir Henry Sidney, el hombre más competente en consejo y acción para la guerra que he encontrado en ese país. Fue una gran lástima su muerte. Tras la muerte de Fitzpatrick, sus propiedades y títulos pasaron a su hermano Florence Fitzpatrick. Se ha recopilado e impreso mucha correspondencia entre Sir Barnaby y sus muchos amigos, incluido el joven rey Eduardo VI, algunos textos publicados al principio por Horace Walpole en Strawberry Hill House y luego aparecen por completo en los archivos literarios del rey Eduardo VI. Si bien la imagen popular del joven Sir Barnaby como el chico de los azotes de Eduardo VI persiste sobre la base de su gran amistad, la historiadora Liane de Delisle ha notado la falta de evidencia contemporánea para este escenario, sugiriendo que dicha imagen es más bien un mito popular moderno, basado en suposiciones derivadas del desarrollo posterior del derecho divino de los reyes. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Barnaby Fitzpatrick,
caballero irlandés, amigo del rey Eduardo VI de Inglaterra. Espero que les haya gustado y estaré, como siempre, al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si ya sabían de este personaje y si conocen de otro gran amigo que haya tenido el llamado Rey Niño. No olviden darle me gusta a este video y también suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Pronto estaré de vuelta con más material interesante sobre la época Tudor. Hasta entonces, feliz día.